tal? Un nuevo programa del Hincha Motor como todos los sábados. En esta oportunidad mucha información del mundo motor. Pero antes de presentarte todo, siempre un saludo a la gente de Peluquería Samperi. Y ahora sí, ya te mostramos todo lo que vas a ver en este programa de hoy. Sábado por la noche, la cámara del Hincha Motor se hizo presente en la cena organizada por el nuevo club, Motocuad Junín, en donde se hacía la entrega de premios de este enduro bonaerense 2013 y además varios reconocimientos a los presentes. También estuvimos presentes en las pruebas de karting, sí, en el nuevo kartódromo del Autódromo Eusebio Marcilla, en donde se encontraban varios pilotos locales y de la zona. Así que estuvimos recorriendo y observando cómo giraban los karting en el nuevo kartódromo. El domingo desde temprano nos llegamos hasta el Autódromo Eusebio Marcilla, en donde se realizaba la competencia de enduro bonaerense, nada menos que la final. Así como al comienzo del año se realizó la primer fecha, se eligió a la ciudad de Junín para hacer el cierre. Así que estuvimos recorriendo, hablando con algunos de los pilotos y qué buen espectáculo brindó el club Motocuad Junín. El sábado por la noche estuvimos presentes en la cena organizada por el nuevo club, sí, Motocuad Junín. Estuvieron los pilotos y se entregaron varios reconocimientos. Fue un día muy caluroso y esperamos que llegue mañana, pero hoy aparentemente hubo unos 60 pilotos más o menos inscritos. Después de este éxito, ¿cómo sigue, Daniel, la organización de un próximo evento? Vamos a tratar en lo posible, ya que somos club, queremos tratar de poder realizar todo evento que sea de moto, de cuatri, de todo lo que se pueda y esté a nuestro alcance. ¿A quién le quieren agradecer? Primero de todo al gobierno local, que nos dio una mano muy grande,
y después a los sponsors, que no te los puedo nombrar porque son muchos, pero nos dieron una mano muy grande para poder realizar todo esto. Pero ahora, en lo personal, recién te dieron un premio que asististe a todas las carreras. Sí, la verdad es que participé a todas las carreras, recorrimos toda la provincia de Buenos Aires este año y nada, muy contento porque tuvo su fruto, terminamos segundo en el campeonato y terminamos Junín con una buena fecha en Junín y la verdad es que muy contentos. Bueno, y ahora a terminar de disfrutar de la cena y mañana de todo el cronograma completo de las finales acá en Junín. Sí, mañana las finales, empiezan ya desde el mediodía las carreras de moto y de cuatri. No, Pirina, agradecer a todos, agradecerte a vos por seguirnos en este evento que nos cuesta mucho y agradecer a toda la ciudad de Junín y a todos los que nos apoyaron para poder lograr este evento y bueno, y que el que quiera arrimarse... bienvenido sea para ver el evento y el domingo estaremos en el autódromo. Seria, ellos están aquí solo para mentirnos, hacernos infeliz. Ese es su objetivo. Y ya no ves más allá de tus ojos. Y el amor escaso en tu corazón. Tu sentir de agotas en tu alma. Destruyen hoy tu vida, destruyen tu destino, ya no sirve de nada. La opción más fácil para comprar tu usado 0 kilómetro está en Orosa Agencia Multimarca. Ramón Hernández y Salem Junín. Si querés a tu Fiat, lo llevas al servicio postventa de Prima Automobile, donde vas a encontrar mano de obra especializada, atención personalizada y trabajos garantizados. Acércate, Benito de Miguel 422 de Junín. ¿Buscas Nike, Head, Prince, Reebok, Wilson, Columbia, Topper, Penalty, Olympicus y las mejores marcas en calzado, ropa y accesorios deportivos? Fácil. Vení a Match Deportes.
para renovar tu casa, para comprar un regalo, para quedar bien con tu vieja, con tu viejo, con tus hijos, hay un solo nombre en el interior. Yo te lo aseguro, Naldo Lombardi. Naldo Lombardi, mucho más que electrodomésticos. Pergamino Automotores, concesionario oficial Renault, Benito de Miguel 912, Junín 0236 44 32 652. San Martín 288, www.conticentro.com.ar. El sábado se hicieron pruebas de karting de asfalto, sí, en el kartódromo del autódromo, y nosotros nos hicimos presentes para hablar con alguno de los pilotos. Lo que vemos son imágenes del nuevo kartódromo que se realizó en el Eusebio Marcilla, en el autódromo de nuestra ciudad. Y los pilotos, muchos de Junín y otros tantos de la zona, ansiosos para comenzar a probar y para comenzar a andar. Por eso el Laucha Bustos organizó una jornada de pruebas libres. ¿Cuándo fue? Con todo el calor que te imaginas, el sábado pasado, pese al terrible calor, por la mañana y por la tarde los pilotos se calzaron los antiflamas, se sentaron en sus karting y se decidieron a probar, entre momentos de descanso, algo fresquito y a probar de nuevo. Acompañados por amigos o por familiares, disfrutaron a pleno de esta posibilidad de probar sus karting en el Eusebio Marcilla. ¿Y quiénes lo hicieron? Lo hizo el piloto de nuestra ciudad, Facundo Rassi, quien habitualmente viene de correr en tierra, pero se dio el lujo de probar en el Eusebio Marcilla, aunque algunas partes de su karting terminaron un poco rotas. Para el piloto y diseñador, gran diseñador de nuestra ciudad, Facundo Rassi, también participó Ari Franco, que estuvo dando unos giros ahí, Ignacio Quintana e Iñaki Gutiérrez, algunos de los pilotos que se acercaron a correr en el Eusebio Marcilla, a picar, a probar o como vos le quieras llamar. En esta tarde de sábado la idea es que los pilotos se puedan ir acercando y que puedan probar este óvalo de tierra y también los que tienen que adaptarse para esta nueva etapa de karting en asfalto que nos brinda la ciudad de Junín. Y los directivos del Automoto Club, en un ratito los vamos a estar escuchando, esperan que no solo se acerquen justamente pilotos de nuestra ciudad, sino también pilotos de la zona. A pesar del calor, Facundo, Ari, Ignacio, Iñaki y los demás pilotos le pusieron mucha garra, como te decía, y aprovecharon la tarde en el Eusebio Marcilla. Ahora momento de la nota con uno de los miembros del Automoto Club Junín, los pilotos, que los vamos a deber, porque a veces las cosas de la técnica, los micrófonos nos dan un poquito de reniego. Le mandamos un beso a todos los que gentilmente se prendieron en las notas. La próxima vez será. Ya pasó una eternidad, por eso no te escribí más. De una foto hice un tesoro. Y ahora estoy. Lo va a iniciar, va a hacer la apertura en Junín nuevamente. Bueno, muchas actividades para este 2013 quedaron conformes. Sí, el balance fue muy positivo, hubo mucha actividad. Creo que pocos autódromos en el país han tenido la actividad que tiene el Eusebio Marcilla, eso es de destacar. También es de destacar el apoyo del gobierno local. Sin ese apoyo, que se manifiesta permanentemente,
sería imposible hacer tantos eventos. Ya te digo, salvo el Autódromo de La Plata, donde está, digamos, muy presente la ACTC y hay muchas categorías zonales. En los autódromos han visitado todas las categorías nacionales, como en el Eusebio Marcilla. Y en el 2014 se vienen aún más actividades. Sí, en el 2014, además de, te decía, la categoría Top Race, que abre su campeonato aquí en Junín el 16 de febrero, también en marzo vuelve el Carshow Santafesino, y en abril el TC2000. Después resta confirmar una fecha, una nueva visita del turismo de carretera, que se están haciendo las gestiones para, digamos, que Junín esté nuevamente en el calendario. Hicimos un balance del 2013, del 2014, de lo que se viene. Y bueno, hoy estamos acá porque hay pruebas de karting en lo que es el nuevo kartódromo del autódromo. Sí, también se ha podido, aprovechando las instalaciones del autódromo, se pudo construir un kartódromo y hoy tenemos pruebas, unas pruebas comunitarias bastante importantes. Tuvimos visita de los pilotos asociados karting del oeste, lo que se llama la PACO, es una categoría muy fuerte, que también nos va a visitar en el mes de marzo, probablemente tengamos la apertura en Junín. Para toda la gente que está en la comisión del autódromo, con mucha actividad, y promete aún mucho más para este 2014. Sí, sin duda, lo que sí quiero agradecer es al hincha motor el apoyo que permanentemente muestra en cada uno de los eventos que el club organiza, y también agradecer una vez más al gobierno local, el intendente Meoni, nos ha apoyado incansablemente desde que comenzamos con el proyecto del autódromo, y en cada oportunidad personal también de la Secretaría de Obras Públicas se hace presente, y contamos con un apoyo invalorable realmente para poder hacer competencias todos los meses del año. Momentos compartidos, tiempos de cambio, de sueños cumplidos, pero siempre la misma pasión por el trabajo, el mismo compromiso y un único amor, nuestros clientes, Lo Super, rico, sano y natural. Lo Super, rico, sano y natural. En el centro, en los barrios, en las quintas, en tu ciudad, en toda la ciudad. Seguimos conectando www.acerca.com.ar. Elegí el color que más te guste. Impulso Pinturas, 0800-222-4158.
Russo Nielo, concesionario oficial Ford. Benito de Miguel 1018, Junín. 0236-443-5307. 443-5308. En Russo Nielo vas a encontrar el mejor precio para tu Ford. También la Cámara del Hincha Motor se hizo presente en el Enduro Bonaerense, en la final del fin de semana en el autódromo. Ya estamos otra vez en este hinchamotor en el Autódromo Eusebio Marcilla. Cambiamos de lugar porque estamos en la pista que se armó para la ocasión de esta final del Enduro Generación 2002. Recordemos, y también lo decía Pieri, que la categoría había comenzado con su primer fecha en Junín y decidió terminarlo también en nuestra ciudad con la organización del Motocuad Junín, el nuevo club de motocross y cuatriciclos que se formó en la ciudad y que ya te presentamos en una nota a sus integrantes en el programa pasado. Sábado, entrenamientos, sábado por la noche, fiestita y jodita, porque se entregaron los premios y porque toda la familia del Enduro y de los cuatris aprovechó para festejar este fin de año. Y ahora, mientras vemos estas muy buenas imágenes en una pista que quedó muy linda, en un domingo con muchísimo, pero muchísimo calor, te vamos a contar los resultados de acuerdo a las categorías. En moto senior ganó el tigrense Federico Bullrich, seguido por Guillermo Belautegui de Martínez. En moto juniors, el ganador fue Matías Naudi de Puan, seguido por el arrecifeño Manuel Ramos, y el tercer lugar fue para el de General Alvear, para Seba Moleiro. En moto master, el primero en llegar fue un juninense. Muy bien, felicitaciones para Gastón Zagrodny, que fue quien hizo el mejor tiempo en 9 vueltas, 1:01:38, seguido por Claudio Benítez de Lobos, tercer lugar para Diógenes Sivero de la localidad de General Alvear. Un poquito más abajo, en el séptimo lugar, llegó Fabián Pérez, también de la ciudad de Junín. En moto promo, el ganador fue de Lobos, Jorge Javier, seguido por Emiliano Riera. Tercer y cuarto puesto para los juninenses, José Bugallo y Mauricio Sosa. 8 vueltas para José Bugallo en 59:15, 9 vueltas para Mauricio Sosa en 1:02:14. Nos vamos a moto principiante, donde el ganador fue de Lobos, Diego Dons, seguido por uno de aquí cerquita, de Fortín Tiburcio, conocido en el ambiente del enduro, Guillermo Fradusco fue segundo, tercero fue Enzo Sivero de General Alvear, también participó Francisco Olari de nuestra ciudad, que a su vez se quedó con el campeonato de principiantes. Una felicitación muy grande para Francisco. Nos vamos a los cuadri en junior, el ganador fue Alan Campomenosi de Alvear, seguido por Manuel Fradusco de Tiburcio. En cuadri master, el ganador fue de Pigüé, Maxi Cledou, seguido por uno de Guanguelén, Hugo Lurbe. Tercer lugar para Mario Brandt, para el juninense. En cuadri promocional, el ganador fue de Junín, fue Leandro Zabaleta, felicitaciones para él, seguido por uno de Guanguelén, Javier Fioramonti. El tercero fue de Las Flores, Valentín Prado, también participó Emiliano Olari en cuadri promocional. Y cerramos con cuadri sub-14, así se dice, el ganador fue de Tandil, Juan Marco Fernández, seguido por Ignacio Cledou de Pigüé. Tercero, el de Puan, Coronel Uriel. Esos fueron los resultados de esta última fecha que, como te decíamos, arrojó los campeones. Y fue campeón Olari, tuvo el segundo lugar, así se dice, Fernando Iribarren en su categoría, que no compitió esta fecha. Recordemos que había tenido un accidente y que resultó con fracturas en las dos piernas. Sin embargo, se aseguró el subcampeonato uno de los integrantes de la comisión directiva del Motocuad Junín. Felicitaciones para él, para el subcampeonato. Felicitaciones a la organización del Enduro Generación 2002. Felicitaciones al Motocuad Junín por el muy buen evento. Y ojalá que en este próximo año 2014, el Motocuad Junín, los pilotos de las motos, los pilotos de los cuatriciclos, sigan disfrutando de esto y sigan brindando tan, pero tan buenos espectáculos para el público, no solo de Junín, sino también de la zona. Porque ustedes escucharon, se acercó gente de Tandil, de Pigüé, de Guanguelén, de un montón de lugares de la provincia
provincia de Buenos Aires a competir en este enduro que cada vez se pone más bueno. Felicitaciones a todos y nos estaremos encontrando nuevamente también con el enduro en 2014. Acá todo lo del programa de hoy, esperamos que te haya gustado como cada sábado tratándote de informar todo lo que pasa con el deporte motor. Y ahora sí es hora de despedirnos, pero antes te queremos desear una feliz noche buena y feliz Navidad para todos los que nos acompañan día a día, no solo en la tele, sino también los viernes en la radio, en el Hincha Motor por FM Ancipa 96.7. Ahora sí, felices fiestas.